Miremos ahora cómo perdió infortunadamente Colombia en su inicio del hexagonal final en el sub-17 ante Paraguay, el partido que se disputó en el estadio Feliciano Cáceres de Luque, el primer gol lo marcó para Paraguay Carlos Ferreira al minuto 21 luego de la habilitación que le permitió el gol de golpe de cabeza, la expulsión de John Lucumí en el segundo tiempo, el minuto 6, luego vendría al minuto 61 la anotación de Jefferson Van de Blan, que es autogol para Colombia, Jonathan Valiente al minuto 72 luego la de habilitación de Roddy Ferreira, marcó el 3 por 0 y el 4 por 0 Roddy Ferreira luego de la habilitación de Colman. Colombia jugará en la próxima fecha ante la selección de Uruguay.